Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ricardo Peláez le responde a Renato Paiva por polémica de la regla de menores. El exdirectivo Ricardo Peláez y actual analista deportivo de la cadena ESPN salió a responder las palabras del director técnico Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca después de la polémica que ha surgido por la regla de menores del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El exfutbolista y directivo de equipos como las Chivas, Cruz Azul, Club América y los Rayados del Necaxa en la Liga MX respondió a las declaraciones del entrenador portugués tras el partido donde los Diablos Rojos golearon al Club Puebla y que iban dirigidos a los integrantes de ESPN. ¿Es usted un caballero, Paiva? Esa es una buena forma de diferir, de no estar de acuerdo en los puntos de vista que damos aquí. Gracias por el reconocimiento hacia nosotros y es totalmente recíproco para usted. Es un gran técnico que tiene al Toluca en los primeros sitios, señaló Ricardo Peláez, quien mostró su respeto para Renato Paiva, que aunque la opinión es distinta de ambos sobre el tema de la regla de menor, siente que la forma en responderles después del partido frente al Club Puebla es un profesional y una excelente persona por parte del portugués. Podemos diferir en muchas cosas durante la vida, nadie tiene la razón por supuesto, pero reconozco la manera, el respeto y la educación para diferir de algo que sí se comentó en la mesa. Yo soy un protector de la regla de menor, ya que si no es por convicción, que sea por obligación, puntualizó. Por otro lado, traición al Toluca, Martinoli y el equipo de la Liga MX, que confesó lo tiene enamorado. No cabe duda que Cristian Martinoli es el narrador favorito de los aficionados mexicanos, quienes ven la Liga MX. A veces los partidos de la selección mexicana, pues la fórmula cómica con la que ha hecho dupla junto a Luis García a lo largo de muchos años le ha funcionado para posicionarse en la cima de narradores. Martinoli ha encantado a los aficionados de la Liga MX no solo por sus chistes y por su narración, sino también por ser un narrador crítico de la Federación Mexicana de Fútbol, de la selección mexicana, así como de la propia liga y de los altos mandos de cada uno de los equipos. Asimismo, Cristian Martinoli se posiciona como uno de los narradores del fútbol mexicano más cultos, pues en distintas charlas, entrevistas, se ha podido ver que es un hombre que realmente lee y se informa no solo de fútbol, sino de otros aspectos a nivel mundial, como política, sociedad, economía, así como de otros deportes. Algo característico de Martinoli es su abierto amor y fanatismo por los Diablos Rojos del Toluca, equipo al que le va desde hace muchos años, bautizándolos mejor como el Chorizo Power. No obstante, en un comentario que podría ser una corta traición, el narrador de TV Azteca mencionó que lo tiene enamorado del fútbol de otro equipo. Durante el Club Puebla contra Cruz Azul de la semana pasada, en la transmisión de TV Azteca, Cristian Martinoli reconoció que está encantado con la forma en la que el equipo de Martín Anselmi está desplegando su fútbol, por lo que ve a Cruz Azul como candidato número uno al título. Asimismo dijo que el fútbol de la máquina lo tiene enamorado, lo que podría ser una breve traición al Toluca, quienes están solo un lugar abajo de Cruz Azul. Por último, el contundente mensaje de un jugador del equipo a todo Toluca, y es que los Diablos encarrilan 4 jornadas sin perder al hilo, y de hecho apenas perdieron un solo partido en toda la campaña. Fue en la jornada 9 en su visita a Santos Laguna, donde perdieron por 2-0. Casualmente los guerreros son sotaneros del certamen, ganando apenas 2 encuentros. Esta confianza y buenos resultados son un envión anímico para la plantilla y todo Toluca. Así lo manifestó Federico Pereira, jugador de la institución roja. En conferencia de prensa, el defensa central uruguayo no ocultó la ilusión del equipo de pelear hasta el final. Y así lo manifestó: Toluca es un equipo grande y tenemos que pelear siempre. Me parece que el club armó un plantel como para pelear el campeonato. Tenemos que sentirnos en esa obligación, no puede ser una mochila, pero sí sentirlo, que Toluca es un equipo grande y tenemos que pelear siempre, aseveró. Además palpitó lo que se viene, después quedan estas 4 fechas para seguir acomodando al equipo, recuperar jugadores que están lesionados, tratar de escalar lo más que se pueda en la tabla y también cumplir la regla de menores, que es importante, añadió. Tenemos que aprender a leer los partidos de visita, hay veces que los otros equipos de locales plantean mejor su partido, te juegan un poco más alto y también tenemos que aprender a defendernos en la zona baja, sentenció Pereira. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.